año 2015 llega a nosotros el videojuego Cities Skylines, un título que primero salió en el año 2015 para Windows, MacOS, Linux, después para Xbox One en el 2017, para PlayStation 4 en el 2017 y después para Nintendo Switch y de igual manera en el 2018. Señoras y señores, un título diseñado para lo que son urbanistas, ingenieros, arquitectos. En fin, vamos a poner un nuevo mapa. Tenemos algunos otros bloqueados, como pueden ver, el Snowfall, el Natural Disasters. Pero bueno, vamos a empezar con lo verdaderamente básico. Vamos a agarrar de islas, tipo Nueva York. Vamos a ver qué le parece. Así se va a llamar. Siguiente. Y comenzamos. Así se llama. Es un título de progresión y desarrollo. Es un título de construcción de ciudades, construcción y gestión. De igual manera, para los que quieran ser urbanistas, ingenieros, arquitectos, creo que aquí tienen un título interesante que les puede ayudar con su carrera. Diseñado por Carolina Corfo, Henry Haymaken y Miska Friedman. Productora, Marina Halkainen. Bueno, una disculpa por la pronunciación. Es de lo que tenemos de este título, disponible también en el Game Pass. ¿Cómo le fue? Game Rankings le dio un 89.08, Metacritic 86 sobre 100. Un título que la verdad no le fue tan mal en la crítica, la verdad, eso sí, es impresionante. Destructoid le dio 9 sobre 10. Game Informer 8.7 sobre 10. GameSpot 8 sobre 10. Entonces sí, hablamos de un título que la verdad no le fue nada mal. Vamos a ver qué tenemos que hacer. Vamos a agarrar vamos a construir un camino, que creo que es lo que nos pide el título. En fin, señoras y señores, aquí vamos a empezar con la construcción del camino, un poco chueco, pero bueno, el mismo juego te va diciendo que es viable, que no es tan viable. Tenemos la posibilidad de hacer zooms, de acercarnos, de alejarnos. Vamos a intentar hacer un camino por acá, un camino que rodee toda la... Bueno, que rodeemos toda la ciudad es lo que estamos tratando de generar, ok, ahí está. Como estamos tratando de generar el camino, tenemos también un presupuesto al que siempre vamos a tener que estar apegados, porque pues es importante también en este título ir de acuerdo con el presupuesto que se tiene. Ahí está más o menos lo que nos da para para las formas curviadas, también lo que nos da para de las formas derechas. Bueno, todo lo que nos decía, por favor conecta tu city a la carretera. Vamos a conectarla, como ustedes pueden ver. Y creo que ahí debe de estar conectada. A ver, bueno, señores y señores, ya posteriormente empezamos a tener en un juego normal pues la pues como buen urbanista tenemos que ver las especialidades de las especificaciones de la zona, si va a ser comercio, industrial, todas esas cuestiones también las tenemos que ver en nuestra dichosa ciudad, que bueno, por el tamaño pues puede llegar a ser un pueblo acá, de los que usualmente estamos acostumbrados a ver. Ahí está un poco de todo lo que tenemos que hacer, al menos al inicio. Y ahí está toda esta mancha urbana que estamos proponiendo alrededor de las calles. Pero bueno, todavía hay que meter más calles para que empiece a funcionar de mejor manera la ciudad. También tenemos que ver lo de la electricidad, para que bueno, también algo bueno que tiene el juego es que ya viene con lo que son las energías renovables, que ya vienen la eólica, como ustedes pueden ver.
incluso todas las cuestiones de esto es del agua y drenaje, y bueno, este es de la luz. Vamos a meter unas torres de luz, como si fueran las torres de Toluca, de la capital del Estado de México. Vamos a empezarlas a meter todo por acá. Y al parecer nos la están el espacio ya está ocupado. Entonces ahí están. También todas las torres que tenemos que meter de luz para llegar a conectar a toda nuestra ciudad. Vamos, se tiene que diseñar a fondo. Es un juego que también requiere que uno lea demasiado. No está directamente en español, lo cual pues no ayuda así tanto como deberíamos. Mira, ahí está tenemos que conectar esto, es lo que nos está indicando, porque bueno, apenas estamos iniciando y tenemos que llegar a conectar toda esta parte. Y la verdad es que no tenemos ahorita recursos suficientes. Vamos a intentar al menos conectar esta con esta. Y creo que ya, al menos una conexión ya nos ahorramos. En fin, señores, eso es un poco en cuanto a los servicios. Después tenemos ya, como ustedes habían visto, industria, la zona residencial, que ya la marcamos aquí. Y también, bueno, posteriormente tenemos que desbloquear todo esto de con población. Bueno, poco a poco se va a ir llenando la ciudad y nos vamos a tener acceso a más cosas. Pero bueno, lo importante aquí, algunas de las herramientas que tenemos para una traza urbana, lo importante justamente es eso. Creo que desde el inicio tener una traza urbana interesante, pensada con lógica, dependiendo también el terreno donde estemos. Ahora sí vamos a seguir con las calles, con calles normales, se puede decir. No podemos darle upgrade a esa zona. Vamos, son varias de las, ok. Y bueno, ahí como ustedes pueden ver, podemos ampliar a dos carriles las carreteras, lo cual hace que pues que llegue a funcionar más. Ya en el urbanismo moderno no está tan bien visto que haya tantos carriles para carros, pero bueno, aquí todavía en este título pues creo que se llega a respetar bastante. Ahí está. En lo personal me gusta mucho la vista que se tiene desde arriba, como si fuera la planta, como si fuera un plano arquitectónico, no tanto así en ángulo, porque bueno, no se alcanza a ver como se debería. Tenemos que ver lo de la economía, todo lo que son los impuestos, todo lo que se tiene que hacer. En fin, señoras y señores, aquí tenemos un poco de lo que ya habíamos hecho, y bueno, nuestros recursos que ya empiezan a agotarse. Un poco de lo que se tiene en este juego, donde poco a poco pues se trata de esta ciudad, de este terreno, convertirlo en una gran ciudad. En cuanto a los gráficos, no se ve nada mal. Creo que no está diseñado para que uno vea tan de cerca el terreno. Simplemente siento que para que se aprecie una ciudad pues es desde un poco más lejos, como ustedes lo alcanzan a ver. Pero bueno, señoras y señores, ahí está un poco lo que estuvimos haciendo, lo que es este título, que repetimos, pues no es el típico juego de disparos que todos estén muriendo por jugar, el último juego de Grand Theft Auto, pero aunque no tenga un público muy alto, aún así yo siento que pues tiene una, le da al público varias enseñanzas, varios conocimientos acerca de las energías, de cómo se administra una ciudad. Y bueno, ahí está, incluso ya tenemos los primeros logros. Pero en fin, señores, si les agrada esta clase de títulos, creo que le deberían de dar una oportunidad. No se la van a pasar nada mal con City Skylines. Se le daría a un 7.5. Pero bueno, al final creo que no tiene un público bastante reducido, pero quien lo juegue se la va a pasar bastante bien. Amigos de Gar Play, no olviden suscribirse en YouTube, estamos como Gar Espacio Play, en Facebook como Gar Play y en Instagram como Gar Play 64.